Es posible que a usted o a un ser querido le hayan diagnosticado leucemia. Este video lo ayudará a comprender más sobre este tipo de cáncer y cómo afecta a su cuerpo. Su sangre contiene líquido y tres tipos de células: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Estas células se forman en el centro esponjoso de sus huesos, conocido como la médula ósea. Todas las células sanguíneas provienen de las células precursoras conocidas como las células madre. Los glóbulos rojos transportan oxígeno a los tejidos de su cuerpo. Las plaquetas ayudan a que la sangre coagule. Y los glóbulos blancos ayudan a su cuerpo a combatir infecciones y cualquier otro invasor dañino o enfermedad. La leucemia es un cáncer que se origina en ciertos glóbulos blancos mientras se están formando. En la leucemia, las células madre de la médula ósea producen demasiados glóbulos blancos anormales que no funcionan correctamente. Esto debilita su sistema inmunológico. La leucemia también puede reducir la cantidad de plaquetas y de glóbulos rojos. Los principales tipos de leucemia se nombran por las células en las que se originan y por la rapidez con que se desarrollan. Por ejemplo, la leucemia linfocítica afecta a los glóbulos blancos conocidos como linfocitos. En esta enfermedad, demasiadas células madre linfoides se convierten en linfocitos anormales. La leucemia mieloide afecta a los glóbulos blancos conocidos como células mieloides. En este tipo de cáncer, demasiadas células mieloides se vuelven anormales y se dividen en mieloblastos o granulocitos anormales, que son diferentes tipos de glóbulos blancos. Cada tipo de leucemia puede ser aguda, lo que significa que progresa rápidamente, o crónica, lo que significa que se desarrolla con el tiempo. Los síntomas de la leucemia varían según el tipo de leucemia y según las células sanguíneas afectadas. A veces la leucemia no presenta síntomas, pero en general los síntomas pueden incluir sensación de mucho cansancio y debilidad, moretones y sangrar fácilmente, fiebre, pérdida de peso e infecciones frecuentes. Como parte del diagnóstico, su médico tratará de averiguar el tamaño de los tumores cancerosos y si el cáncer se ha diseminado. Esto se denomina estadificación. La estadificación varía según los diferentes tipos de leucemia. En general, una etapa o fase más temprana implica un menor crecimiento y diseminación del cáncer. Una etapa o fase más alta implica un mayor crecimiento y diseminación del cáncer por todo el cuerpo. No se conoce la causa de la leucemia, pero algunas cosas pueden aumentar su riesgo. Estar expuesto a altas dosis de radiación. Tener ciertos genes anormales. Infección con ciertos virus, como el virus de Epstein-Barr. Exposición a largo plazo a ciertos químicos, tales como benceno y medicamentos de quimioterapia. Fumar y una edad avanzada. Mientras vive con su diagnóstico de leucemia, continúe hablando con su médico y con el equipo de atención médica contra el cáncer.